Good evening, everybody. How are you today? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. To have you here back. That good evening. Jessica, Gianni, Josue, Daniel. I have two Daniels. Daniel Perdomo, Christy, Alexa, Ana, Adelaida, Saul. It's good to have you here. Okay, so we are going to start. Floriselda, hello. We are going to start our second class of this basic number two. So today is Tuesday, okay? And we are going to continue with this week. I'm going to go with the platform in order to show you what we are going to work tonight. So let me see. I need a new share. Oops, let me see. Okay, I want to go to yours. Quiero ir a la de ustedes, no les quiero compartir. Ahí está. Okay, this is yours. Veamos. Okay, inglés corporativo, módulo 2, module 2. Can you watch my screen? It says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Okay, so we are going to go back to regular verbs. We studied a little bit in the first module, but in this module, we are going to go deep in regular verbs. Vamos a profundizar un poquito más acerca del simple present, el presente simple, utilizando verbos regulares, ¿verdad? En el módulo anterior. Si mal no recuerdo, vimos un poco de esto, pero en este módulo vamos a profundizar un poquito más. So, in your platforms, you have this video that talks about how do you structure the simple present. And to structure the simple present, you use the subject plus the verb plus the complement. For example, the subject I, the verb walk. Walk is a regular verb, to school, ride, ride is another regular verb, your bike to school. So this is the way you are going to watch the video, and you will repeat it in order that you can practice the pronunciation. And then you will go to the knowledge check. In this knowledge check, basically you have to choose, you have to complete the sentence by choosing the correct form of the verb. Okay, for example, my family and I in the suburbs. And then you have to choose live or lives. So today we are going to study the rule. Ahora vamos a estudiar también nuevamente la regla de el presente simple para la tercera persona. Okay, I'm going to stop here. Vamos a parar la plataforma acá. And then I'm going to share with you my presentation that I have for you tonight. Okay, let's see that we have here. Let me see. Okay. I would like that you can watch, but I think you can watch perfectly now. Okay, in here I have the structure. But I will mute you. Lo voy a poner en mute un ratito para que no haya feedback y para que nos podamos escuchar bien. Okay, very good. Ahí estamos. Okay, in here I have the structure of the affirmative, negative, and questions. Okay, so this is a simple present with the regular verb cook. Cook es un verbo regular. Ya vamos a recordar cómo sé que es un regular o un irregular. Okay, so the affirmative. I say, I cook, you cook, he cooks, she cooks, it cooks. Para la tercera persona, he, she, it, tercera persona singular, siempre le vamos a agregar una letra S al verbo. Y para esto hay una regla de acuerdo a la terminación del verbo, que también ya la vamos a ver. So, I have here this. And then I have to pay attention to add the letter S when it ends in a consonant, ¿verdad? Cuando termina una consonante, pues agregamos S. Then we cook and they cook. But what happens when I have to
make a negative sentence. When I have to make a negative sentence, I need to add an auxiliary or helping verb. En inglés lo podemos llamar verbos auxiliares, auxiliary verb, or helping verb, o verbo ayudante, ¿verdad? Helping. Entonces yo digo, I do not cook. Esta es la forma completa. I do not cook, you do not cook, he does not cook, she does not cook, it does not cook, we do not cook, they do not cook. Esta es la forma completa. Pero yo también puedo hacer la forma contractada de do not y decir don't, ¿verdad? Como lo tengo acá. Oops, sorry. Perdón, aquí. Don't, ¿verdad? Aquí por el dibujito. Y también el does not, yo la puedo contractar y decir doesn't. Entonces, cuando usted oiga doesn't, usted sabe que están hablando de la contracción de does not. Y cuando escuche don't, es porque están hablando de la contracción de do not. Okay? In the American English, it happens frequently. En el inglés americano, frecuentemente se usan las... vamos a desconectar este mouse. Ahí estamos. En el American English, se utilizan mucho las contractions. Okay, but what happened when I want to have questions? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer preguntas? I need to use also the helping verb. Necesito utilizar el verbo auxiliar. Y agrego el verbo auxiliar o helping verb at the beginning of the sentence. Do I cook? ¿Cocino yo? Do you cook? ¿Cocinas tú? Does he cook? ¿Cocina él? Does she cook? ¿Cocina ella? Does it cook? ¿Cocina eso? ¿Verdad? Hablando de una cosa o de un animal, ¿verdad? Una planta, una cosa que no es persona. Do we cook? ¿Cocinamos nosotros? Do they cook? ¿Cocinan ellos? Entonces yo puedo dar respuestas cortas y afirmativas y respuestas cortas negativas. Se llaman short answers. Pero no puedo limitarme a decir yes o no, ¿verdad? Sino que digo yes I do. Si es una respuesta de sí, yo digo yes I do, tal cual está acá. Yes I do. O digo yes you do, yes he does. Cuando estoy hablando de he, she, it, en la respuesta corta yo utilizo el auxiliar does. Yes she does, ¿verdad? O yes it does. For the we and they, it's do. Yes we do. O, yes, they do. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la negativa? Digo, no, I do not. O puedo decir, no, I don't. ¿Verdad? Con la contracción que ya vimos acá. Yes, I mean, no, you don't. Yes, acá, I mean, no, he does not or he doesn't. No, she does not or she doesn't. No, it does not, or it doesn't. No, we do not, or we don't. O podemos decir, no, they do not, or no, they don't. Okay? So this is the structure. So please keep it in mind because we are going to continue working with this. Okay, let's see what happened. In here, I have some examples. For example, I walk to school. I walk to school, okay? Yo camino a la escuela. That's an affirmative sentence. You ride your bike to school. Tú manejas o montas, en este caso, ¿verdad? Tu bicicleta para la escuela. He works near here. Si se fija aquí, ya estamos retomando la regla, ¿verdad? Why? Because this is an affirmative sentence in the simple present. So I need to add the letter S for he. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. So the red arrow is showing you that I'm working with the simple present tense for the third person, so I need to add a letter S. But what happened with the negatives? As I said before, we need to add the don't, the helping verb do not or don't, the contraction in this case, or does not, or the contraction doesn't in this case. For example, I don't live far from here. Yo no vivo lejos de acá. You don't live near here.
Tú no vives cerca de acá. He doesn't work. Él no trabaja. She doesn't drive to work. Ella no maneja a su trabajo. We don't live alone. Nosotros no vivimos solos. They don't need a car. Ellos no necesitan un carro. If you see here, we have the structure, for example, the subject, the base form of the verb, and then the complement. Aquí tenemos, ¿verdad?, el sujeto, ¿verdad?, que puede ser un pronombre. Puede ser un pronombre, he, she, it, o puede ser noun, ¿verdad?, the child, o puede ser a proper noun, un nombre propio, Mary, John, Paul, María, I mean, Mary. In the base form, for example, when I'm talking about the third person, he, she, it, or the child, that is he, I said, he works hard. Él trabaja duro. Vea que aquí está en color rojo, ¿verdad? La letra S, porque estoy aplicando la regla de presente simple para tercera persona singular. She likes chocolate. It has a dog. The child swims very well. Okay? So in all the cases, I have added the letter S. And here's the explanation. Add S to the base form when the subject is he, she, it, or singular noun. Note, have is an irregular verb. It changes to has with the singular subject. Ok, en todos los casos, ¿verdad? Agregamos la letra S, pero en el caso de have, nos está previniendo de que es un verbo irregular, ¿verdad? Esta es una excepción porque estamos viendo regulares, pero en este ejemplo surgió este verbo irregular. Entonces aquí nos cambia de have a has. Ok, so now, I have the structure here. Tenemos aquí una estructura para las preguntas, for questions. As I said before, we use do or does to make a question in the simple present. For example, do, we use do for the subjects I, you, we, they, and then the verb, the base form of the verb, like in this case, go. For the subject pronouns he, she, it, as I said before, we use does. In this case, the does he like, does she like, does it like. Si se fija, en este caso, como es una pregunta y estoy agregando el auxiliar al principio de la oración, entonces el verbo no tiene que agregársele una letra S. It's not necessary because I have here the auxiliary or the helping verb. Okay. Let's see how we can transform an affirmative sentence into a question. I have the affirmative sentence, you speak English. Esta es una afirmación. Tú hablas inglés. Pero si lo quiero transformar en una pregunta, I need to add the auxiliary verb according with the subject. Tengo que agregar el auxiliar, el helping verb, de acuerdo al pronombre. Entonces aquí vimos que para you, ¿verdad? Es do, ¿verdad? No importa si es el you de tú o es el you de ustedes, pero en todos los casos es do. Entonces, en los dos casos es do. Entonces, do you speak English? ¿Se fija? Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? Entonces agrego el auxiliary do in order to make it a question, and I add the question mark, and then I give the intonation of a question. What happened with when it's a third person singular pronoun? For example, he. The affirmative sentence says, he speaks English, speaks. I have here the letter S, okay? But when I want to change it into a question, I add the auxiliary verb or the helping verb for he. In this case, does he speak English? ¿Verdad? La primera era una afirmación. Él habla inglés y tiene la letra S, ¿verdad? En el verbo para conservar la regla. Pero cuando lo hago una pregunta, entonces agrego el auxiliar does y la letra S, si usted se fija acá, it's erased. It's eliminated. Se elimina, se borra, ¿verdad? Y dice, does he speak English? Entonces,
eliminamos la S porque es una pregunta y aquí tenemos el helping verb does. Aquí dice, the base form of the infinitive, ve acá. Cuando yo estoy haciendo preguntas, no tiene que decir to go, to need, to speak, or to leave, sino que simplemente le quito el infinitivo, ¿verdad? Y lo dejo en la forma base. Go, need, speak, leave, ¿verdad? Y aquí dice, look, the third person, es como que vea, ¿verdad? Observe. The third person verb lose the final S in question. La tercera, el verbo de la tercera persona pierde la S final en pregunta. That was what I explained. Que era lo que yo les estaba explicando. I have here another example with the verb eat. The affirmative case is I eat. The negative is don't eat. I don't eat. You eat. You don't eat. He, she, eat, eats. Or he, she, eat, doesn't eat. We eat. We don't eat. You eat. We don't eat. Or they eat, they don't eat. Okay. So in these cases, we have to add the S, right? In the affirmative, but in the negative, I have to add doesn't. Okay. Okay, here I have more. We use don't, que era un poco ya lo que estábamos viendo, ¿verdad? Don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. I, you, we, they, don't. He, she, it, doesn't. Okay? You speak English, you don't speak English. He speaks English, he doesn't speak English. Okay? En el negativo también, al igual que en la pregunta, como estoy usando un helping verb, does, en este caso doesn't, porque es un negativo, quito la letra S en el verb, en el main verb, en el verbo principal para he. Y me queda, he doesn't speak English. Ok, veamos, be careful, sea cuidadoso. Dice, no se dice I don't live in Japan. Se dice I don't live in Japan. She has a cat. Esto es la afirmación correcta. Pero no digo, she doesn't has a cat. No, no, no. Cuando tengo el auxiliar here, yo digo, she doesn't have. El verbo se mantiene. She doesn't have a cat. ¿Verdad? Porque estoy respetando el auxiliar. Entonces, el verbo se mantiene igual. Okay, what happened here? It says, the base form of the infinitive, lo mismo que ya les explicaba, que no tenemos que escribir to go, to need, to speak, to live, sino que simplemente go, need, speak, and live, ¿verdad? Y que cuando tenemos el auxiliar, ¿verdad? Ya sea en pregunta o en negativo en este caso, el main verb no lleva la letter S. And once again, sorry, the contractions. Don't, it's equals to do not. Doesn't is equals to does not. Okay, now. Sorry, teacher, a question. Okay. Yeah, tell me. I can, for example, she doesn't has a cat. I can say she does not has a cat. Tiene que decir. Puedo pronunciarlo de las dos formas. Fíjese que con has es un verbo que puede ser un verbo principal y también es un verbo auxiliar. Usted puede decir, she hasn't a car. De una vez, ¿verdad? Has not o hasn't. Pero en este caso... No, pero mi pregunta es, ¿puedo decirla de las dos formas? She doesn't has a car. ¿O puedo pronunciarlo? She does not. ¿Es lo mismo? No, a ver, she doesn't has, no. Eso es lo que tiene la X acá, no, no es correcto. Decir she doesn't has a cat, no, eso es incorrecta. Lo correcto es decir she doesn't have a cat, o puede decir she does not, de forma completa, she does not have a cat. Digamos okay, thank you. You're welcome. Yeah, yeah.
digamos que aquí le quito la contracción y lo separo y escribo does not. Y pero de las dos formas es correcto decirlo, she doesn't o she does not. Exacto, pero siempre con have. Sí, sí, sí. Incluso más adelante vamos a aprender que podríamos decir incluso has not a cat, pero en este caso es lo correcto que estamos viendo, she doesn't have a cat. Okay? Mm-hmm. Okay, very good. Okay, perfect. Thank you. Okay, let's continue. I have here another example. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Con el verbo work, eat, speak, live. Aquí, si ustedes se fijan, hay también verbos irregulares, no solo están los regulares. Ya voy a explicar el tema de los regulares nuevamente. Aquí solo quiero que vean la estructura, ¿verdad? Quiero un poquito, ahí está. La estructura nos, nuevamente, it reminds us that we have a subject, the auxiliary, ¿verdad? En el caso de los negativos, plus the verb, plus the complement. Esa es la estructura, ¿verdad? Y es la misma estructura que ustedes van a encontrar en el video. ¿Cuál es el subject? I, en este caso, el auxiliar. Para I, el auxiliar correcto es do, y para el negativo yo agrego la contracción, ¿verdad? Puedo decir I do not, si lo quiero hacer completo, o I don't. I don't work on Sunday. She doesn't eat seafood. She, subject she, auxiliary doesn't, with the negative. She doesn't eat seafood. Vean, aquí está el verbo principal, eat. They, what's the auxiliary for they? Don't, with the negative. They don't speak Spanish. Larry doesn't live in New York. Larry is a third person, so the correct auxiliary is does, with a negative, doesn't live in New York. Aquí es importante aclarar que esta forma de las contracciones se utiliza únicamente en el spoken English, en el inglés hablado. Because when you're going to write a letter, or when you're going to write an email, or a formal document in your job, you should write the full form, okay? That's the formal way. Cuando usted va a escribir una carta, un correo electrónico o un documento formal en su trabajo, por favor no utilice esas contracciones, ¿verdad? Esas contracciones denotan informalidad en un documento escrito, formal. Estas contracciones normalmente se utilizan para hablar, ¿verdad? Este es en el inglés hablado en Norteamérica, Canadá, ¿verdad? Incluso en el British English, en el inglés británico, ellos hablan full. Ellos dicen, she does not eat seafood. Todo, full. Pero en el American English, en el Canadian English, es más común hacer las contracciones cuando hablamos, and that's right, está bien. But when you write a formal document, please do it full. Pero cuando usted está escribiendo un documento formal, hágalo en la forma completa. I do not, she does not, they don't not, Larry does not. Okay? Okay, very good. Now it's time to work. Ahora es tiempo de trabajar. So what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compartirles esta imagen que tengo acá. I will send it to you to your WhatsApp group. Se lo voy a enviar ahorita y le voy a enviar también la base form, la forma base que teníamos al inicio, ¿verdad? Y la idea es que ustedes puedan, the idea is that you can work together. La idea es que puedan trabajar en tríos, ¿verdad? Y que podamos to make a conversation, as construir una conversación about these topics. For example, the first says, do you like watching soap operas at night? Y usted me dirá, teacher, ¿y qué es una soap opera? Aquí está una soap opera, ¿verdad? Es como la ópera del jabón. Así es como surgieron las novelas, ¿verdad? Las telenovelas, soap operas. Entonces la pregunta es, do you like watching soap operas at night? Vea que la diferencia es soap, no me diga soup, porque si me dice soup, estamos hablando de la sopa, ¿verdad? Que yo me tomo. No, este es soap, como jabón, soap operas at night. ¿Te gusta ver novelas por la noche? What's your favorite TV show?
¿Cuál es tu show de televisión favorito? Next question. When do you usually wake up? ¿Cuándo usualmente te levantas? That means what time, a qué hora, ¿verdad? And the other question is, what time do you go to bed? ¿A qué horas te vas a acostar? What food do you like to eat? ¿Qué tipo de comida, verdad, te gusta comer? How often do you eat it? ¿Qué tan a menudo comes esa comida? Next question. Does your family call you every week? ¿Tu familia te llama cada semana? How do you come to class every day? ¿Cómo llegas a clase todos los días? Do you think it's good? ¿Crees que está bien así? What kind of music do you enjoy? ¿Qué tipo de música disfrutas? How often do you listen to music? ¿Qué tan a menudo escuchas música? Vea que escuchar, el verbo escuchar, siempre va a llevar un to. Listen to. Listen to me. Escúchame a mí. Listen to music. Escuchar la música. Listen to your parents. Escuchar a tus padres. Listen to your boss. Escuchar a tu jefe. Listen to your child, escuchar a tu hijo, ¿verdad? A tu niño. Siempre lleva el tú, siempre, siempre. How often do you ride the bus? ¿Qué tan a menudo utilizas el bus, verdad? Do you like the bus or train? ¿Te gusta el bus o el tren? In this case, you can talk about maybe in other contexts, do you like the bus or the van? Right, the little ones. Do you like to go dancing? What's your favorite kind of dance? ¿Te gusta ir a bailar? ¿Cuál es tu tipo de baile favorito en este caso? Do you think roller coasters are fun? Do you scream on a roller coaster? What's a roller coaster? It's like this. Esto es una roller coaster. Miren, una montaña rusa. So the question is, do you like them? It's funny. Or do you scream like, ah, when you are there? Okay, so let's have the breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer? Si usted se fija, tiene una pregunta. Entonces usted va a responder con una respuesta, ¿verdad? Afirmativa o negativa a la pregunta. You decide which question you are going to ask to your partner. There are 3, 6, 9. We have 9 questions. Tenemos 9 preguntas. Entonces usted decide qué pregunta le va a hacer a su compañero, ¿verdad? Esperaría que en los grupos no se repitan las preguntas, ¿verdad? Sino que there's enough questions to have a different question per person. Hay suficientes preguntas para hacerle una pregunta distinta a cada persona. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? No. No, no, no. Okay. So, I will make the groups. Vamos a hacer los breakout rooms. So we have okay. So we will have 8 groups of 3. So please join to the invitation and let's go to work. Por favor, acepten la invitación para que podamos trabajar en tríos.
Hello, Anthony. Do you have a problem to join? Hola, buenas noches, Floricelda. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí. Sería una forma normal, me imagino que, okay, que sería my favorite eat is spaghetti. My food favorite is, sí, is ¿cómo se dice pollo, por decirlo así? ¿Cómo? ¿Cómo se dice pollo en inglés? Pollo. Chicken. Delicious chicken. Y si es doble re pollo, re chicken. Ah, sí. No, entonces sería my favorite food is chicken. Ajá. It's good. Sáquenos de la duda. Hello, teacher. My dears. ¿Todo bien? Question. What food do you like to eat? Is the question. Ajá. How is the request? The answer should be, my favorite food is tal cosa. Yeah. Ajá. Okay, Alexa. Sí, por eso les, perdón, por eso les mandé la tablita completa, porque van a haber respuestas que van a ser sí y no, y van a haber otras que va a ser una respuesta completa. Ok, perfecto. Yeah. Ok, yeah. See you in a minute. Bye bye. Bye. Otro. Es como, ¿qué tipo de música me gusta, verdad? ¿Qué tipo de música? Ok. I like, no sé, ¿cómo decir de todo? Hello. You can say I like all kind of music. Music. I like all kind of music. Mm-hmm. I like, perdón, teacher. All kind, todo tipo, all kind. All kind. All, como todo, y kind. K-I-N-D, kind. Mm-hmm. All kind, music. Of music. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Thank you. Yeah, do you have extra questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O todo bien? Mm-hmm. Everything okay? Okay. Por el momento creo que no, teacher. Perfect, see you in a minute, okay? Thank you. Okay, you're welcome. ¿Cuál es tu chico favorito? Algo así. Hello, everything okay? ¿Todo bien por aquí? Do you have questions? Sí. Una duda. Eran todas las preguntas que vamos a responder o vamos a elegir. Ajá, había una en específico. No, usted escoge cuál quiere preguntar a su compañero. Y si su compañero siente que la pregunta no le gusta, le puede decir, cámbiemela. Ajá. O sea, que solo es una pregunta por persona. Sí, por ejemplo, yo le hago una pregunta, usted me responde, luego usted me hace una pregunta distinta a mí, de las 9 que hay ahí. Ajá, no se espera que la misma pregunta rote en los 3, sino que puedan. Ahora, si ustedes quieren usar la misma pregunta, está bien, pero la idea es que practiquen usando varias, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Okay. See you later. Okay. Ah, pues una entonces. Uh-huh. Bueno, ya empezamos con la primera, pero no sé. Bien, ustedes si cambiamos ahí. ¿Quieres? Dejamos esa. Hello, hello. How are you, my dears? ¿Cómo van por acá? Bien. Todo good. Ok, perfect. Solo ustedes dos. ¿No se conectó alguien más? Nice. Se desconectó la... Ah, se salió de la sala con nosotros.
Lisbeth, wow. O Lisette. Ay, yo la mandé a otro grupo. Vaya, estaba con ustedes. Ok, ahorita la reubico. See you in a minute, my dear. Ok. Te gusta comida comer. Favorita podría ser, my favorite. My favorite food is por ejemplo is meat or carne. Espagueti, pupusas. Y pupusas, ¿no? Hay pupusas. Pupusas, en pizza. Sí, pero en esa misma donde dice what food do you like to eat, pueden empezar con I like, así como decir, a mí me gusta. Así decir, I like the pupusas. Pizza. I like, sí, también. También, o se puede decir my favorite food is the hamburger. Mm-hmm. You're okay, that's right. Okay, I see that you're working perfectly, so there is no question. Cuando dice, what food do you like to eat? Podríamos responder, my favorite food is pupusas. Yes, you can say my favorite food is pupusas, or you can say my favorite food is Salvadorian food and pupusas. Mm-hmm. Y podemos utilizar I like ¿puede food decir, y pupusas en pizza. Puedes decir, I like Salvadorian food and my favorite is pupusas. Mm-hmm. The question is, if... No. Correct. Say, take a dinner or have a dinner. Puedes decir ambas, ¿verdad? Oh. Puedes decir I have. Normalmente se usa have, ¿verdad? I have dinner at tal hora, ¿verdad? I have my dinner at. ¿Verdad? Ah, okay. Mm-hmm. You take is. ¿Como para qué caso se utiliza? Lo que pasa es que have es cuando yo me voy a sentar y me dispongo a comer, ¿verdad? Take es yo voy a tomar, I'm going to take my breakfast, voy a tomar mi desayuno ya en el preciso momento que estoy ingiriendo los alimentos, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Y cuando yo digo I'm eating es porque en ese momento estoy comiendo, ajá. Pero en ambos casos es correcto. Normalmente cuando vamos a tener una hora, usamos have. I have my dinner at 7 p.m. or 8 p.m. Okay. Okay, you're welcome. Okay. Thanks. Okay, see you in a minute. How often do you write the books? ¿Cuál es esa? Or the tray? ¿Qué prefieres, el bus o el tren? Puede ser ambos, but ambos. Uh-huh. But and that is but. I like bus. Me gusta el bus. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? There are no questions. Sí. Do you have questions? No. Okay, perfect. Escuché que estaban diciendo ambos. Ambos es both.
Both. Both. Yeah, tiene como una Z al final, both. Both. Mm-hmm. Both. I like both. Okay. Very good. Okay. See you in a minute, my dears. Okay. Ahí lo va a decir usted. Va. Ok, entonces. Okay. Hello. ¿Cuál otra pregunta? Hola. Are you ready? Do you have questions? Estamos. Estaba ahí con una pregunta cada quien. Ok, ya están. Ya se repartieron. Nos falta todavía una. Ah, ok. Ajá. Ok, you have a couple of minutes. Tienen un par de minutos okay. Para que la reparten. Muy bien. Okay, sí. Vaya, okay. Ever, entonces, ¿cuál haría usted y a quién para que esté preparado con la respuesta? Vaya, entonces yo le voy a hacer la primera a Christy. Ajá. Y tú call me every quit. Yes. Bueno, sí, yeah, vamos a ver si call me. Yes. Uh-huh. Se le agregaría el me. Sí, va. No estaría incorrecto. Sí. Do you have questions? ¿Tienen preguntas, chicos? Teacher, sí. Tenemos... ¿Quién explica? Ajá, dígame. Nosotros hemos elegido la pregunta de si nuestros familiares nos llaman en la semana. Uh-huh. Pero tenemos la duda si poner yes, they, que ellos nos llaman, que si ellos nos llaman, uh-huh. Pero no sabemos si poner yes, they. Yes, they call us. Puede ser dos cosas. Una respuesta corta al inicio. Yes, they do. Sí, eso es sí, ¿verdad? Yes, they do. Uh-huh. Y luego complementar y diciendo, por ejemplo, they call me every week, or they call me every day, or they call me twice a week, dos veces a la semana. O sea, que es que cuando decimos call, le agregaríamos me. Ajá, a mí, porque me llaman a mí. Sería solo como llaman, ¿verdad? Call, ellos llaman, pero si sí. Le decimos call me, me llaman, ¿verdad? Ajá, me llaman, ajá. Me llaman, sí, okay. Sí. Puede ser every week, every day. Podríamos dejarla así. Así so, si me repite. Yes, they do. La idea era que lo hicieran un poquito más amplio, ¿verdad? Ajá, sí sería. Yes, they do. Call me. Every day, week. Every week, ajá, o every day. Every week. Uh-huh. Ah, okay. Está bien, entonces así. Okay. Okay, that's okay. See you in a minute. Lo veo en un ratito. Okay. Okay. Sí. Entonces, vaya, pues, sí, no eso de... Hello, welcome back. We're back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Por ahí la escuché. Oh, very good. Nice. I like that you speak a lot. Me gusta que hable mucho. Okay? So, we have a couple of minutes to do the practice and then to have the last part of the class. So, I would like that you can share with us. Me gustaría que pudieran compartir con nosotros. Every group. Cada grupo, ¿verdad? Si pudiéramos comenzar, ¿a quién le gustaría comenzar? Do we have a volunteer group? ¿Tenemos un grupo voluntario? Sí. Sí, no vamos a ir al Team Marín de dos pingües. Podemos comenzar, Ever y Christy, si adelante, gustan. Adelante, Ever y Christy. Go ahead, adelante. Ahorita. Yes, you can start. Para Christy. Okay, for Christy. That's your question, Christy. Okay. Do you like to go dancing? Yes, I do. Okay, Christy, now your question. Ahora usted preguntaría. Tiene que. Hay otra pregunta ahí. Ajá, era what. Ajá. Okay, go ahead, adelante. Fiber. Ajá.
Christy, what is your favorite? What is your favorite show, TV show, Christy? Okay. No le escuché. What is your favorite TV show? Y te empiezo opera, puede ser una novela. I do not have. Okay, perfect. Okay, next question. Bye, okay. Okay, yo pregunto. ¿Eve? Does your family call you every week? Yes, they do. Okay, perfect. La última pregunta para Christy sería, Christy, do you like to go dancing? Yes, I do. What is your favorite kind of dance? I like to dance salsa. Oh, very good. Hey. A lot of fast movement. That's it. That's it. Thank you. You're welcome. Very good team. Congratulations. Okay, Tatiana's group. I see Tati's hand raised. So are you ready, my dears? Yeah. Hello, teacher. Hello, are you ready, Tati? Josue? Okay. Hi. When do you usually wake up? I take a breakfast and later watch TV. And maybe, I don't know, play a video game. Okay, very good. So, what's your question for Tati? The question for Tati is, what food do you like to eat? Okay, Tati? My favorite food is pupusas. Okay. Me too. Okay. Do you have more questions? There's another member of the group or only you two? Floricela. Bien? Okay, Floricela. ¿Quién le pregunta a Flori? Do you like to go dancing? Yes, I do. Okay. Thank you. Okay, very good. Congratulations, team. Okay, who else? ¿Quién más está listo? ¿Otro equipo? Todavía tenemos chancecito para otro equipo y quizás uno más. Veamos, let's see. Esta información es de Google. Let's see. Vamos a ver. Ana. Ana Martinez and Company and Team. Hello, everybody. Hello, are you ready, Ana? The question para Daniel Perdomo. Okay, Daniel Perdomo and Ana. Go ahead. Yes. Do you like to go dancing? Yes, I do like dancing. No, I do not. I don't like dancing. ¿Se me escucha? Yeah. Okay. Next question, siguiente pregunta. Para Ana Martínez. Okay. Does your family call you every week? Yes, they do. Yes, they do call me every day. Yes, they do. Y una pequeña pausa, ¿verdad? They call me every day. Okay, very good. That's right. Okay. Only you two, right? Solamente ustedes dos estaban, ¿verdad? Yes. Okay. Okay, perfect.
Who else? ¿Quién más quiere continuar? Jessy. Ok, Jessy. Adelante. Susana. Okay. Arnoldo. Susi en Arnoldo. Hola. Hola. Hello, okay, go ahead. Hello. Does your family call you every week? Okay. Susana. No, I do not call family. Oh, sería, no, I do not call my family. My family. My family. Mm-hmm. Sería, I do not call my family. Sí, porque en este caso, yo usted no lo llama y usted dice, yo no lo llamo, ¿ok? Ah, ok. Ok, next question. Do you like to go dancing? Ok. I do not like dancing. Ok, perfecto. Arnoldo. Arnoldo. ¿Quién le va a preguntar a Arnoldo? Yo. Jessy le va a preguntar a Arnoldo. Ok, adelante. Arnoldo. ¿Me escucha? Arnoldo, are you there? No sé si es que está mute. Vamos a ver si le quitamos. No, pero no se ve que tenga el micrófono en mute. Creo que no nos escucha, chicas. Bueno, vamos a ver si se reconecta y si no, pues, congratulations. Hello, hello, I am here. Ahí está, ahí está. Adelante. Tenía desconectado el audio. Ok. Pero ya hablaba y nadie. Sí, pero aquí se miraba. Sorry. Adelante. Ok, Arnoldo. When do you usually wake up? I always... wake up every morning. But okay, what time? Maybe 6 o'clock. Okay, very good. Okay, congratulations, team. You did a great job. Teacher, a question. Tengo una pregunta. Adelante. En la que dice, what is your favorite kind of dance? Vea que aquí la podía haber dejado, what kind of your favorite dance. Kind of. Lo que pasa es que cuando dice kind of es para que especifique un tipo de música. Y aquí lo está especificando también, ¿no? O de danza. Pero aquí, ¿cuál es tu tipo favorito de baile? Ajá, y en el otro... No lo podía haber dejado. What kind of your favorite dance. Podría haber sido, pero ahí solo queda baile. ¿Cuál es tu baile? ¿Verdad? Favorito. ¿Y aquí en esta? ¿Cuál es tu tipo de baile? Mm. El kind significa tipo de. Kind of, tipo de. Ah. Uh-huh. Y es que aquí lo mencionó, kind of. Uh-huh. Bueno, kind una of. Pregunta entonces, pero entonces sería tipo de baile o tipo de música o género musical. Lo que pasa es que... en este caso está preguntando por el baile, pero usualmente el baile está relacionado al tipo de música, ¿verdad? Porque yo digo, puede ser I like merengue dance, pero también merengue es un tipo de música. O puedo decir I like salsa dance, el baile de la salsa, pero también salsa es un kind of music también. Uh-huh. Pero puedo manejarla de las dos formas, ¿eh? What kind of? ¿O oh, what is your favorite? Dance. Kind ajá, of. Sin el kind of. Uh-huh. Sí, se puede. Y se entiende. Ok, my dears. Miren, se puso tan interesante lo de los grupos que me disculpo, pero ya se nos fue el tiempo. Sí, así, qué rápido. Sí. Así que lo que vamos a hacer es darle una continuación mañana, ¿verdad? Para los grupos que quedaron pendientes. Y mañana veríamos lo que es la regla de la tercera persona, ¿verdad? Y un pequeño ejercicio, ¿verdad? Porque esa parte ya no la vimos, de cómo agregamos la letra S, porque hay algunas reglas que se deben cumplir para poder hacerlo gramaticalmente correcto.
Okay, my dears, if you have, if you don't have questions, I will stop here in honor to your time. And I thank you for being here in class, and I hope to see you tomorrow. Okay. 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 Teacher, una pregunta más. Y esto lo puede mandar, lo puede mandar, digamos, las imágenes, todo lo que ha pasado aquí en la pantalla, lo puede mandar al grupo. Sí, les explicaba yo el, ayer que el día viernes yo voy a habilitar un acceso de Google Drive para ir subiendo los materiales de cada semana. Yo les voy a mandar vía WhatsApp el acceso al Google Drive para que ustedes entren, ¿verdad? Y puedan descargar o ver el material en el entendido de que esto es algo extra para que ustedes practiquen, ¿verdad? Pero que lo prioritario es completar la plataforma, todos los ejercicios de la plataforma para poder pasar el curso con el 80%. Pero sí, el material les sirve para practicar. Adelante, ¿no? I have a question. Okay, una pregunta. La plataforma. Perdón, tengo dos preguntas. Comenzamos con una y luego la otra. Adelante. En el caso de la plataforma, ¿se debe de completar en qué día? ¿O es diario? Fíjense que lo que yo recomiendo con la plataforma es que vaya, por ejemplo, ahorita ya ustedes pueden ir a trabajar el ejercicio 1-4, pero como todavía no vimos lo de la tercera persona, puede ser que ustedes no lo trabajen ahora, sino que mañana, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo es que el día viernes, que ustedes no se conectan conmigo, ustedes puedan trabajar la plataforma para que no se les acumule lo de la semana, porque acuérdense que en cada semana vemos por lo menos un módulo y el inicio del otro. Entonces, perdón, unidad. Vemos la, por ejemplo, esta semana vemos la unidad 1 e inicio de la 2. Entonces se espera que el viernes ustedes completen todos los ejercicios de lo que hemos visto para que no se les acumule. Porque estar resolviendo todo al final sí puede ser estresante y cansado. Entonces mejor no dejen que se las acumule. Ah, ok. Y así tienen chance de que si hay algún ejercicio pues que no se puede resolver con facilidad, lo remiten y con gusto lo resolvemos entre todos. Ok, siguiente pregunta, perdón. Yo tengo una pregunta. Pero había alguien antes, chicos. Perdón. Ajá. Bien. Daniel. Cani. Bien, la consulta era casi similar a lo que dijo mi compañero anteriormente. Uh-huh. Los ejercicios, como se dijo, sale mejor hacerlos el día viernes y no al terminar la clase. Por ejemplo, el día de ayer era el dentro de la plataforma. Ayer todavía no tenía, lo que sí tenían ayer era escuchar videos. Eso sí, yo creo que siempre lo deben hacer o antes de la clase o después de la clase, escuchar los videos. Dentro de esa misma, ¿no? Aparecen como tipo unas preguntas y si uno las podía... Ese es el foro. Esas son interacciones que ustedes sí pueden hacer inmediatamente escuchen el video. Por ejemplo, les dice, ¿puedes redactar un ejemplo, verdad? O una oración. Eso lo pueden hacer perfectamente porque son interacciones que se dan. Y son públicas, ¿no? Y son públicas, pero esas no necesariamente le suman a su score. Lo que sí le suma al score son los que se llaman knowledge check, o los chequeos de conocimiento donde usted ya responde y envía la respuesta, eso sí. Está bien. Ok, está bien. La última pregunta creo que era Yanni, perdón chicos por el tiempo, y si no me las anotan y me mandan al WhatsApp y con gusto yo les respondo. Creo que era Yanni, me pareció. Stephanie. Stephanie, adelante. Sí, fíjese que yo ayer había tenido, bueno, de hecho esas dos ocasiones he tenido problemas con mi audio, entonces yo no los escuchaba, pero ya como que me dieron la información de cómo. Ah, ok, perfecto. O sea, yo me he perdido de esos clientes y realmente no sé, soy perdida totalmente de lo de la plataforma y todo eso. Ah, no sé. ¿Me podría mandar un número de teléfono o algo para ponerme en contacto? Sí, puede ser dos cosas, ¿verdad? El compañero Jonathan con mucho gusto le puede orientar si es de carácter técnico. Si no, usted puede, si es en relación a la clase, usted puede ver el video, ¿verdad? Ayer yo les di algunas indicaciones, ¿verdad? Usted tiene el acceso para ir a ver en el playlist el video. Y si son, digamos, consultas en relación a la clase, con mucho gusto usted me escribe al WhatsApp y podemos verlas conmigo, no hay ningún problema.
¿verdad? Ahora, si, si es el manejo de la plataforma como tal, de accesos y eso, ahí sí ya es como el colega Jonathan, porque él es la persona que da los accesos a cada grupo. Ah, ok. Ok. Ok, okay. Thank you, teacher. Ok, see you, my dears. Take care. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Bye. Bye.